Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vivo por el Instagram de Orsay Casares. Hoy vamos a tener la charla o la entrevista con Kevin Navarro, delantero del Club Atlético Smith, que actualmente había fichado para el Club Atlético Quiroga de la Liga de 9 de Julio, pero por motivos que todos saben de la pandemia, el fútbol está suspendido, por eso el ex delantero de Smith hoy todavía no puede hacer sus primeros pasos en el conjunto violeta. Como decimos, venimos haciendo este tipo de notas para estar más cerca de los protagonistas y así poder conocer diferentes historias. Ahí ya Kevin Navarro, le vamos a mandar la solicitud y vamos a esperar que aparezca para arrancar esta charla de día miércoles, día miércoles 8 de julio. Ahí está. Perfecto. Ah, con auricular y todo. Kevin, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hey, ¿todo bien? Acá ¿Me escuchás ¿vos cómo bien? vas? Bien. Sí, ¿Te ahí te podés poner escucho. un poquito más arriba? Porque se te corta la cara. Me Dale, pongo un dale. cachito de hablar. A ver, ahí. Aparezco. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Listo. Así que bueno, primero que nada, bueno, contame cómo estás, cómo se viene llevando todo esto, el tema de la cuarentena, más que nada en el tema de entrenamiento, porque bueno, obviamente vos seguramente tenés que trabajar, por eso, por ese lado el aislamiento no es tanto, pero ¿cómo es el tema del entrenamiento? Y vengo entrenando, sí, siempre entreno y bueno, ahora en cuarentena es donde más entrena. Va, calculo yo que creo que estoy entrenando más de cuando no había cuarentena. Así que le vengo metiendo toda la semana, entreno de lunes a viernes y martes y jueves hago doble turno. Así que estoy bien. Kevin, ¿entrenás por tu cuenta o te mandan algo desde el club donde, bueno, vos fichaste para Quiroga, si no me equivoco? No, fiché para Quiroga, todavía no quedamos, no cerramos nada, así que quedó toda la nada ahora en la cuarentena. Pues la idea era, si había fútbol, jugar para Quiroga. Sí, estaba viendo eso, el tema, bueno, el tema económico pero también me propusieron algo de mí, así que me tenía mucho el tema del nombre del campeonato, ¿viste? Se está arrepentido. Así que, más que seguro que si arranca después en un mes o dos, ya capaz que me quede en mí. Te lo decía por mensaje, tenés presión porque tu hermano habló muy bien. Ah, sí. Sí, por crack. Sí, habla bien, por. Kevin, lo que le pregunto a todos, ¿qué es lo que más cuesta? Tal vez la ansiedad, el saber que no hay tiempo para volver a las canchas, ¿cómo se va manejando todo? Porque obviamente a ustedes lo que más les gusta es jugar al fútbol. Sí, la verdad que sí. Y es complicado, viste, ahora que no podemos jugar al fútbol es muy complicado. Estás siempre corriendo, entrenando, metiéndole, pero nada de pelota, viste. No es lo mismo estar entrenando en un grupo con tus compañeros, es otra cosa. Así que bueno, ahora que abrió las canchitas Fútbol 5 le estamos metiendo ahí. Kevin, arrancaste el año, bueno, jugando un par de amistosos, jugaste uno para Quiroga, bueno, porque por el tema de prueba, ¿cómo te sentías físicamente? ¿Cómo estabas para el comienzo, para un supuesto arranque del torneo si se daba? No, estaba reafilado, mal. Yo quería jugar, quería ya que arranque y había ido, sí, a Quiroga y me fue bien, va. Metí un gol en el primer partido y después tuve otra prueba en ¿cómo es? En compañía. Fui con Brian, con Pope y también me sentí muy cómodo. Así que tuve dos pruebas en dos clubes. Van mucho para el lado del 9 de julio, le debe gustar la liga. Sí, me quería ir para allá, viste. Así que, bueno, ahora con el tema de la cuarentena no pudimos arreglar nada, pero me gusta la Liga 9 de Julio y es más competitiva. Así que
quería probar a ver cómo me iba allá. Kevin, particularmente, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Jugando por afuera como 9 de área? ¿En qué posición te sentís más cómodo? Y yo te digo la verdad, más cómodo me siento como 9 de área. Pero bueno, el DT Franco, o cuando iba a Quiroga, bueno, en Quiroga me querían de volante por izquierda, quizás por cómo corro o lo rápido que soy, no sé, me querían más por la punta, pero me sentía más cómodo como 9 de área. Justamente un DT ayer me dijo que vos no eras 9. ¿Quién? ¿Quién lo dijo? Un DT ayer, no te puedo decir quién me lo dijo. Le pregunté, porque le pedí algunas referencias. Le digo, Kevin, ¿qué es? ¿Es 9? No, no, no es 9, me dijo. Sí, ya me imagino quién. Así que, nada, qué sé yo. Sí, por ahí no me acompaña mucho el físico, pero. Pero bueno, era mi posición que venía jugando inferiores, pero bueno, cada vez te haces más grande y te vas dando otros puestos. Así que también me gustaba jugar por afuera. Y todos los profes que venían me ponían por afuera, así que me quedaré ahí. Acá Poroto dice que te sentís más cómodo jugando con él que contra él porque no lo pasaste nunca. Nah, por otro queje me metió, ¿no viste la patada que me metió contra Quiroga? ¿Vos la viste? Te fue a buscar. Me fue a buscar, me fue a romper todo. Estaba de local ahí él. Estaba loca, sí, está bien. Y Maxi está también, me metió una buena patada. Kevin, justamente ahí nos no vamos a meter en el capítulo de Smith. ¿Cómo evaluaste el torneo pasado? ¿Cómo lo viste? ¿Pensabas que estaban para un poco más? ¿O fue un año, bueno, donde tal vez las bajas se sintieron y ustedes no pudieron sacar el mejor rendimiento? Sí, yo creo que estábamos para mucho más, estábamos para pelear el campeonato, porque habíamos arrancado bien, pero habíamos arrancado bien en los amistosos, veníamos ganando y empatando todos los amistosos y no habíamos perdido ninguno. Pero bueno, nos jugó mucho en contra el tema de que nos salieron bajos jugadores, en el primer partido nos echaron 3 jugadores y eso nos costó acomodarnos a armar un 11 ideal y jugar todos los partidos con ese 11, así que veníamos todos los partidos con otro cambio de equipo. Y bueno, después mitad de campeonato se nos fueron casi todos los refuerzos y volvieron los pibes de vuelta que estaban el año pasado. Y bueno, nos acomodamos, pero ya faltando 2 o 3 fechas terminando el campeonato. Pero lo positivo que pudimos volver de vuelta al grupo. Exacto. Se lo preguntaba a tu hermano también. ¿Qué importante se hace el parque cuando juegan ustedes? No, el parque es único. Acá venía del parque y sabés que la tenés que pelear porque nosotros estamos acostumbrados acá. Corremos todos. No hay uno que no corra en los 90 minutos. Y para nosotros nos juega mucho a favor que tenemos la cancha muy grande. Nosotros vamos a la cancha del Depor, poner cancha chica, cancha argentina y se nos complica. Nosotros estamos acostumbrados a jugar en espacios grandes. Y por Pero eso más que nada no tenemos mucho local. ustedes sienten internamente que cuando juegan de local tienen un plus, que al rival le cuesta el doble ganarle, por más que ustedes vengan mal. Sí, eso es lo único bueno que tenemos que es local. Nos acompaña mucho la hinchada y nos hacemos fuerte, muy fuerte de local. Es nuestro fuerte. La cancha de mí. El año pasado, el mejor partido que estuvieron fue cuando le ganaron a Boca, que ustedes venían muy mal y Boca, si ganaba, prácticamente se aseguraba el torneo y ustedes le pudieron ganar. Sí, ese fue un buen partido que, bueno, pudimos cerrar un poco el campeonato con poca victoria, pero bueno, y más de local perdimos muy poco, creo contra Agro y no me acuerdo, contra Argentina creo que perdimos por diferencia de goles, pero después veníamos con partido ahí peleado.
Pero bueno, no se nos da. Kevin, te iba a decir, qué importante es el grupo de amigos que tienen, o el grupo de compañeros, teniendo en cuenta que ustedes vienen jugando desde chico todos juntos. Sí, no te entendí muy bien la pregunta porque se me había quedado la auricular. Vos me decías que en un momento habían vuelto los pibes o los chicos que venían jugando. Ustedes vienen jugando desde chico, porque bueno, desde que se armó las categorías de inferiores que tiene la camada Smith, que vienen jugando todos juntos. ¿Eso es un plus? ¿Porque ustedes se conocen, saben, ya se conocen de memoria? Sí, yo creo que eso es lo que nos caracteriza, que somos dos pibes del pueblo, más que nada. Somos del 11, somos 7, 8 del pueblo. Después vienen dos o tres refuerzos, pero vienen a sumar jerarquía y más que nada a ser los referentes, porque somos todos pibes. Así que ellos también suman en el equipo, pero bueno, nos conocemos todos de inferiores y ahora creo que este año, el año pasado, es donde más vale la inferior que hicimos hace 2 o 3 años atrás. Kevin, este iba a ser, o tal vez se puede llegar a dar, porque bueno, no se sabe si va a haber fútbol o no, iba a ser un año especial para ustedes, porque bueno, el campeonato iba a llevar el nombre de Luca Negro Odo. ¿Ustedes ya lo sentían así? ¿Ya hablaban de que iba a ser especial, de que era un torneo que tienen que ser protagonistas? En caso de que obviamente te quedes en Smith, ¿no? Sí, yo creo que este año Smith iba a ser protagonista y qué sé yo, le iba a dejar todo en la cancha para poder traernos la copa y dejarla en casa, ¿no? Yo creo que este año Smith se estaba armando muy bien. Yo lo vi contra Quiroga, que se fue del otro lado, y me gustó mucho. Me gustó mucho el equipo, cómo salía jugando y eso, así que por eso me quería quedar más que nada. Y contame las sensaciones, más allá de que sea amistoso, de tener que enfrentar a Smith, de tener que enfrentar a tu hermano, a tus amigos. No, sabés, la pasé mal esa semana que sabía que tenía juego contra mí. Porque yo, bueno, había hablado con Quiroga, estaba organizando un amistoso, qué sé yo, y yo me quería ir a una liga para no jugar en contra de mí. Pues si quería me podía ir a un club de acá de Casares, pero no. Preferirme a otra liga, entonces no jugar en contra de mí. Y me manda el DT de Quiroga que tenía un amistoso contra mí. Y me iba a elegir si quería jugar o no, pero bueno, era en mi trabajo, así que tenía que jugar igual. Kevin, ¿tenés alguna anécdota divertida que puedas contar del negro en el parque? Del negro, ¿no? El negro era, siempre lo veía, estaba ahí, antes que todos los jugadores, él siempre estaba ahí en el vestuario, andaba con la planilla, viste cómo andaba el viejito, siempre con planilla en mano, y ahí hinchando las bolas atrás de nosotros para que le metamos huevo, que ganemos, que en casa no podemos perder. Y él, yo tengo el recuerdo de ir a cubrir al Smith y siempre renegando porque vos era uno de los últimos para firmar, no te podían hacer firmar la planilla. Sí, tal cual, siempre renegaba conmigo, sí, porque sí, me olvidaba, colgaba, viste, me pongo a que y siempre me cargaba, siempre el perfumito, que esto que el otro, y siempre pintita antes de entrar a una cancha, y después te embarras, tener dos, siempre rompiendo las plata, viejo. Pero bueno, se trae. Y ahora, y por el lado del hijo de Franco, ¿qué importante fue Franco para ustedes? No solamente en primera división, sino también en lo que fue la formación, porque lo estuvo a casi todos. Sí, es un jugador más para nosotros. No es, lo respetamos ahora como DT, pero adentro del vestuario es un jugador más. Él quiere estar dentro de la cancha. Sí, para nosotros es un jugador más. ¿Y qué? ¿Se mete en la música? ¿Quiere manejar la música? ¿Qué hace en el vestuario? La música la maneja el gordo.
La música lo dejaba gordo Marco. Le ponía música por otro. Ah, se recalentaba el gordo, quería poner la cumbia de él. Así que a la música la manejaba el gordo Marco. Siempre le mandaba esas cumbianchas viejas, ¿viste? Así que la manejaba el gordo Marco. ¿Qué tenía este vestuario de especial? ¿Qué era lo que más te gustaba cuando estabas adentro del vestuario? Y en el vestuario lo que más me gustaba es que siempre llegábamos y nos apoyábamos. Hasta que salíamos a la cancha era una cosa que nos enfocábamos, que teníamos que ganar sí o sí, dejar bien a la gente y no hacerle para entrar al pedo, más que nada. Nosotros queríamos ganar sí o sí. Y si nos íbamos perdiendo, igual, siempre apoyando. Kevin, contame, ¿cómo es un domingo tuyo? ¿Te levantás temprano? ¿Sos de dormir la noche anterior? ¿Cómo es un día tuyo para jugar? Cuesta dormir esta noche. Cuesta dormir, pero bueno. Sí, era de dormir temprano y también me levantaba muy temprano. Y decía mi viejo siempre que me levante, ¿viste? Y sí, me levantaba temprano y ya con el mate, enfocado en el partido. Y siempre rompiendo las pelotas en el grupo de temprano. ¿Y quién duerme más, Gogo o Poroto? No, Poroto le mete. Yo lo tenía que despertar, pero bueno, a la hora de ir a la cancha, era el primero. Capaz que teníamos, estaba a las 4 y a las 3 ya estaba ahí. Y yo no, yo siempre comí en pachorra, hasta que iba caminando hasta la cancha y todo. Siempre rompiendo las pelotas. ¿Y a cuánto están de la cancha? No, estoy a 6 cuadras. Ahí nomás. Acá es chiquito el Poroto. Dice que le pedís consejos, el Poroto. Sí, alguno, viste, siempre alguno que otro le pido, porque, por ejemplo, él está en la otra punta. El juego de 8 es del D3 y por ahí le digo que como el cambio de frente, que si quiere que me meta para adentro, que la espere bien abierta y eso, o que por ahí le meto una diagonal para adentro y le levanto la mano, le hago una seña, entonces él sabe dónde me la tiene que tirar. Pero claro, ¿viste? Y Franco, acá Franco dice que dejé de decir malas palabras y ahora te voy a hacer la pregunta. ¿Escuchás un gritito de más cada vez que no bajás? Que te dice bajá con el lateral, que le gusta que bajé con el lateral. ¿Escuchás un gritito de más a veces? Sí, Franco, hincha pelota ahí, comiéndote la cabeza en el costado del banco. Por eso me gustaba jugar siempre por el otro lado. Pues siempre comiéndote la abeja ahí al lado, boludo. Pero bueno, también servía. Pero sí, igual siempre, nunca me rompía plata en eso porque siempre bajaba. Me preocupaba más por bajar que por atacar. Era todo al revés. Kevin, tal vez el año pasado quedó como algo, como un punto negativo en lo personal, haber hecho pocos goles, más allá de que vos decías el contexto, que tal vez el equipo no tuvo buenos rendimientos, vos tal vez te quedó como la cuenta pendiente hacer pocos goles. Sí, más que nada eso. Qué sé yo, me iba caliente después los partidos porque ¿cómo es? Me prefería más bajar en vez de atacar y por eso a veces me echaba la culpa, ¿viste? ¿Por qué no ataqué en esta jugada, en esta? Y me iba siempre cuando perdíamos o empatábamos, me iba siempre amargado porque podría haber hecho más. Y sí, eso es lo que me quedó el campeonato pasado, hice pocos goles. Kevin, y el año 2017 fue un año especial, un año raro, porque justo a vos te toca, no sé, bueno, si alejarte de Smith o irte de Smith, y justo a Smith se le da el campeonato. Sí, no sabés, me quería morir, boludo. Quería estar en esa final, quería estar sí o sí. Sí o sí. Y igual la tuve, la bebida afuera, pero no es lo mismo. Pero sí, siempre todos los partidos eran hincha más. Y sí, me quedé con esa espina de no poder salir campeón con el club. Pero bueno, estuve en la preparación anterior y ya sabía que iba a salir campeón en mí. Estaba bien preparado. ¿Ese año vos estabas ya en agropecuario?
el que salió campeón es mí. Sí. Sí, ya estaba en agro yo, todo el año ese estuve en agro. Kevin, y contame, ¿qué le veías a Smith para ser campeón? Porque lo hablaba con Franco, también lo hablaba con el tanque Jiménez, tuvo creo que dos puntos fundamentales, hacerse muy fuerte de local y ganar los partidos clave que no podés perder puntos. Sí, yo creo que eso, Smith hizo muy fuerte de local en ese campeonato y tenía muy muy buen grupo. Yo creo que el grupo más que nada es el que lo hizo más fuerte. Tenía muy buen grupo en mí ese año y bueno, los que sumaron se adaptaron rápido al equipo. Y contame, dijiste que lo viviste como hincha, ¿cómo se vivió ese domingo en Smith? ¿Qué es lo que se hablaba a la hora de ir a la cancha? Te digo la verdad, hacía rato que no había tanta gente en la cancha. ¿Cómo vivió Smith ese día, ese domingo, donde Smith se jugaba el último partido, que era la segunda final? No, este domingo, ¿sabes cómo se vivió? Era todo el pueblo, era joda y todo el pueblo mentalizaba que Smith tenía que ganar, explotó la cancha y fueron muchos a apoyar a la gente, así que ese domingo fue único y bueno, cuando se armó todo el quilombo y eso, se apagó un poco, viste, porque estaba entre, no le daban el campeonato, le suspendían la cancha y bueno, así que hasta que no le dieron el campeonato a mí, como que estaba muda la cancha. ¿Quedó un poco manchada esa final por lo que pasó dentro de la cancha? Sí, yo creo que sí, pero qué sé yo, más que nada por la hinchada, ¿viste? Porque bueno, lo que pasó dentro de la cancha podría haber pasado en cualquier final y más que nada quedó manchada por la hinchada. Hubo mucho mucho disturbio, vos lo viste. Y quedó como manchada porque sería bueno la cancha. ¿Y dónde estabas cuando te enteraste que Smith había salido campeón? ¿O cómo se vivió los días previos que decía que Smith era campeón, que no era campeón? ¿Cómo se vivió todo eso hasta que se enteraron la noticia? ¿Dónde estabas vos? No, yo estaba en Smith y no, nunca salí del grupo yo. Nunca salí del grupo del club y siempre estaba ahí en la expectativa a ver qué decían, qué no. Y bueno, cuando dijeron que le iban. Tenés, por lo que se ve, que en un comentario, un cebador de mate de lujo. Sí, Santi Quiroga. Santi, que fue el gran protagonista en esa final. Sí, Santi siempre era protagonista en todos los torneos, vos lo conocés ya y sabés que siempre estaba haciendo goles. Y ese, el año pasado, fue uno de los jugadores que más se sintió dentro de la cancha. ¿Le copias algo? Porque hace más goles que vos. ¿Eh? Si le copias algo, digo, porque es goleador, está de racha. Sí, está de racha el tipo, sí, siempre, todos los campeonatos de racha. Pero bueno, no, cuando estaba yo en cuarta, sí, a veces lo veía, me gustaba cómo jugaba. Kevin, contame, ¿tenés alguna anécdota con tus hermanos? ¿Cómo fue empezar a jugar con tus dos hermanos en Smith? Se complica, ¿viste? Pues es como en casa. Adentro de la cancha no le importa nada, te caen a putear, se manejan. Y se complica, ¿viste? A veces juegan con ellos, pero bueno, los conocés y sabés que si te mandan a cagar te van a apoyar en todo. Así que, pero bueno, lo tenía todo entre líneas, ¿viste? Tenía un defensor, un medio campo, y bueno, si yo jugaba de punta o jugaba de volante, los tenía ahí cerca. El que es más seca coco es el Muxinga, el 5. Y también daba, era de darle a los volantes. Sí, era siempre el que te comía ahí la cabeza de atrás.
Y era medio el comodín, porque faltaba el 2, jugaba de 2, faltaba el 6, jugaba de 6, falta el 3, juega de 3, no, se acomoda a todos los puestos. Sí, era muchísimo del comodín. Se acomodaba de 6, de 2, de 3. De todos lados jugaba muchísimo. Es cada poner. ¿Se puede decir que de los navarros que más calidad tiene? Sí, y sí, Muxinga sí. Y eso que arrancó tarde. ¿Así? Arrancó el pie, olvídate. Sí, arrancó tarde. Y es uno de los referentes, más que nada, de la familia. Yo creo que es uno de los referentes. Muy bien. Kevin, ¿se habla de fútbol después del partido? ¿Se dice algo o se quedan unas horas sin hablar y después, cuando ya pasa todo, que se está en frío, se vuelve a hablar algo del partido? No, era automáticamente que terminaba el partido. Llegaba a mi casa, nos tomaba un mate y enseguida nos reprochábamos todo lo que pasó en la cancha. Todas las cosas mal nos reprochábamos dentro de mi casa. Kevin, contame uno. Íbamos a entrenar. Kevin, contame cómo se da tu llegada a Agropecuario y cómo se da la posibilidad de formar parte del plantel o del proyecto AFA que tenía Agropecuario. Mi llegada a Agro fue en intermediario del Polaco Odo. Él me había tenido de DT en la selección de Casares. Y bueno, y después él me habló conmigo. Le dije que me gustaba la idea, quería probar en AFA. Tenía la edad justa para el último año de cuarta AFA. Y nada, le gustaba porque yo ya tenía ritmo de primera en local y eso. Y bueno, hablé con él y después me llamó Andrés. Cuando me llamó Andrés, me propuso qué era la idea, qué era lo que quería hacer y que si quería sumar. Y bueno, fui en mitad de semana, fui a entrenar, a hacer una prueba y ya había quedado. Quedé de esa prueba que fue un martes, creo. Y el sábado jugaba a mí contra Atlético. Y quería despedirme en una cancha. Y bueno, y agarré, hablé con Andrés. Y él agarré, me dijo que sí, que juegue, que me despida bien del club. Y bueno, después hablé con el dirigente de mí y bueno, jugué los últimos 20 minutos. Y justo agarraste el último año de tu categoría, pero agarraste prácticamente la mejor categoría porque fue la que mejor campaña hizo en Agro. Claro, exactamente, sí. La cuarta AFA fue donde sacamos más puntos y jugamos todos los partidos muy parejos. Aparte teníamos un buen grupo y éramos todos pibes que ni nos conocíamos. Y arrancamos una semana a entrenar y ya el otro fin de semana jugamos en Gualeguaychú, que ganamos 1-0 el primer partido. Cuando empezaste a competir en AFA, lo primero que me llamó atención los rivales fue mucho el físico. Eran una mole, encima yo ahí estaba jugando de 9 y los locos, los viste, yo acostumbraba acá en la liga acá que bueno, los cuerpeaba, los movía un poco, pero allá no, allá los cuerteaba, los movía y al ratito estaban de vuelta comiendo la oreja. Y los cuerteaba de vuelta comiendo la oreja. Y no, y eran re duras. Lo terminaba el partido, me venía todo el cuerpo. ¿Y qué? Dijiste, bueno, que viaja, le tocó viajar mucho, porque obviamente jugaban un fin de semana en el local y otro de visitante. ¿Cuál de los viajes disfrutaste más? El de Gualeguaychú seguramente fue el viaje más largo. ¿Qué te gustaron de esos viajes? ¿Qué te quedó? No, de los viajes me quedo más que nada los compañeros, ¿viste? Se extraña viajar lejos y estar siempre unido ahí en el grupo, hinchando las bolas y eso, ¿viste? Pero el viaje más disfruté fue el primer partido que yo jugué en Agro, que si no me equivoco metí el primer gol
en B Nacional, en la AFA de Agro. Yo había estado el fin de pasado a meter los dos goles en Atlético, que fue mi partido pedida con Smin, y al otro fin de semana fui a Gualeguaychú y metí el gol del partido. Ganamos 1-0. Así que este viaje fue inolvidable. ¿Qué tuviste que cambiar en tu juego? Porque vos obviamente dijiste que estabas acostumbrado a la liga, ahí te encontraste con otro juego, con otros defensores. ¿Qué le tuviste que sumar a tu juego o qué tuviste que mejorar? Mejoré más que nada cuando estaba en AFA a las diagonales, ¿viste? Yo no tiraba mucha diagonal. Entonces me agarró Andrea y me agarró también Pomar, el negro Pomar, que también juega en esa posición, y me explicó un poco, ¿viste? Cómo moverme eso para ganar más tiempo. Y también tuve que mejorar mucho en cubrir el cuerpo y eso, ¿viste? Porque ahí te toreaban y chavo al piso. Así que mejoré mucho en apoyarme en el cuerpo, en jugar de espalda. Que me enseñó mucho a jugar de espalda porque lo tenía cuando subía a entrenar con primera. Me daba muchos consejos Tejera. Tejera me aconsejaba mucho cada vez que jugábamos un picado, ¿viste? O jugábamos un reducido, él siempre de atrás aconsejándome cómo le tenía que girar y eso, para dejarlo al defensor más parado. Y contame, ¿cómo fue la experiencia de Mechar entrenando con la primera en ese tiempo? Bueno, sí, de Federal A o B Nacional, ¿qué fue lo mejor que te quedó? Lo mejor que me quedó que bueno, que agarré más jerarquía, ¿viste? Y agarraba más roce físico, y eso me mejoraba mucho a mí en lo físico, en lo táctico y en lo competitivo, más que nada. Así que lo que más me llevo de eso es que también, viste, tener al Chau Chabianco ahí era una cosa grandiosa para mí, viste. Yo venía de jugar de mí ahí a Agro y tener al Chau Chabianco de ahí de eterno de entrenamiento. Y a Enzo. Y a Enzo. ¿Hablabas con Enzo cuando estabas en Agro? Sí, los primeros días más que nada. Después, viste, como que no teníamos mucho contacto porque los pibes iban por un lado, los referentes por el otro, viste, y eso, entonces no teníamos mucho contacto. Pero el que más se juntaba con nosotros y más nos iba a aconsejar y eso en el vestuario o cuando íbamos en camino al entrenamiento era Tejera. Tejera siempre me gustó porque siempre nos daba consejo y eso. Después Ferreira, tú. Kevin. Ferreira. Claro. Kevin, en la posición de ustedes, de delantero, de 9 por afuera, tanto vos como otros compañeros, ¿lo miraban a Gonzalo? Porque, bueno, es seguramente la referencia, es 9 de área y también hizo casi la misma carrera que ustedes. Sí, lo miraba mucho a Gonzalo y además a veces le he pedido consejo y se ha acercado a decirme algo, viste, algún consejo, y sí, siempre la miraba, era un animal, porque es que por ahí hacíamos 4 grupos y todos quedaban esperando afuera, y bueno, y le tocaba a él entrar y era un animal. Y yo lo miraba para hacer lo mismo, viste, quería copiarlo, entonces el técnico me veía a mí. Y cuando me tocaba en contra, él le pegaba un arco, yo le pegaba 2. Pero bueno, él ya Kevin, ¿qué importante fue el paso por Agropecuario, tener esa experiencia de poder jugar en AFA, en Casares, cuando por ahí muchos chicos por ahí no tuvieron esa posibilidad y tuvieron que viajar a otro lado para probar suerte? No tenía la pregunta. No, digo que qué importante fue que Agropecuario pudo tener AFA y vos no tener que viajar a otro lado, sino solamente a Casares para poder jugar en AFA, mostrarte y el día de mañana tener la posibilidad de jugar en primera. Quiero decir que otros chicos, cuando Agro no estaba, tenían que viajar a Buenos Aires para poder jugar esa clase de torneos. Sí, la verdad que me beneficiaba mucho, viste.
porque tenía, estaba acá un paso. Y perderme esa oportunidad era, no la podías aprovechar. Así que, bueno, hice un esfuerzo y me fui. Me fui a probar suerte y bueno, yo creo que dentro de todo me fue bien, me sirvió. Porque, bueno, ahora algunos clubes se fijan más que nada en eso. Por dónde pasó, en qué club jugó. Y bueno, del día de mañana andás a saber dónde estoy también. Y gracias a Agropecuario porque me sirvió mucho jugar en Nacional. Y te iba a preguntar... ¿Cómo fue después? ¿Vos tuviste que dejar Agropecuario? Era, ¿había firmado solamente por AFA? ¿O cuando Agro se da de baja de AFA, vos automáticamente volvés a Smith? Claro, no, yo había firmado el pase directo a Agropecuario. Y yo, Agropecuario había hablado con Smith que si yo pasaba a primera, quedaba en primera... bueno, ahí iba a firmar otro como un acuerdo con Esmí y eso y bueno, arreglar el tema del pase. Pero bueno, cuando Agro decidió no competir en AFA ese año, Andrés se juntó con nosotros, con los pibes, que éramos 97, ¿viste? Porque había 98 y 97. Los 98 quedaban un año más. Y los que éramos 97 del grupo, creo que éramos 4. Y Andrea había hablado con nosotros que bueno, que éramos los pibes que no podíamos jugar el año que viene o que podíamos jugar solamente medio año. Y Andrea había hablado conmigo y con Michelle. Y bueno, creo que y Michelle se quedó ese año, se quedó peleando estos 6 meses más y yo me vine. Yo me vine de vuelta para mí y bueno, volví al club acá. Le pedí el pase y volví al pueblo. Kevin, ¿qué expectativas, qué objetivo te quedan en el fútbol? ¿Te gustaría probar suerte en otro equipo así de AFA, en algún Federal B, en algún Federal A? Sí. Eso es lo que estoy viendo ahora. Estoy con un representante que me está ayudando y bueno, ahora en agosto, septiembre creo que abre el... Bueno, si todo sigue así y mejora un poco, se abre el fútbol argentino y voy a probar suerte a un federal. ¿Ya tenés algún club en vista, alguna oferta? Había ido en diciembre de que pasó, del año pasado, había ido a la Madrid. Estuve con Selpa, con Esteban. Bueno, fui con el representante que está conmigo y bueno, después arreglaron entre representante y dije... He ido a la Madrid y me gustó, estuvo bueno y creo que anduve bien, pero bueno, eso lo arreglaron tema de representante y eso. Así que, y seguir después en mí. ¿En la Madrid fuiste a hacer una prueba, un entrenamiento o no alcanzaste a jugar o sí? Sí, hice un entrenamiento. Ellos estaban en Ezeiza. Y bueno, fui a Ezeiza, estaban haciendo la pretemporada ahí. Y fui a hacer un entrenamiento a Ezeiza, hicimos un fútbol entre los suplentes, algunos de la Madrid, y después todos fui que se iban a probar, ¿viste? Y fui de 8. Y sé que el técnico le gustó porque después lo convirtió y eso, pero bueno. Manejando representando. Así que tenés que tener el bolsito preparado porque no sabés dónde puede tocar. Claro, por eso le vengo entrenando y metiéndole a pleno por el cuando arranque el fútbol ya iba a saltar algo. Se habló el tema de la familia, porque bueno, ese es un tema que sabés que si te toca algo tenés que irte a otra ciudad, ¿lo venís hablando con tu familia que puede existir la posibilidad? Sí. Ya mi familia está al tanto, ya sabe que si sale algo, me voy. Me voy porque es por lo que lucho todos los días y es lo que quiero hacer, lo que me gusta.
Bueno, me quería mandar a Perú, pero no. Ya, primero quiero probar en el fútbol argentino. Quiero probar algún ascenso acá y después, bueno, si sale algo y me tengo que ir a otro país, me voy. Pero primero quiero Como probar un campeonato en Juanito. el fútbol argentino. Te va con Claro, Juanito a Juan, te Italia. mando. Sí, está en Italia, Juan. Sí, hablamos en un Kevin, par de. hablan. Sí, hablamos con Juan y bueno, ahora salió campeón hace poco, así que también le mandé felicitación y eso. Y siempre estamos en contacto. ¿Y le pediste algún consejo? Porque bueno, él también, él pasó por Sarmiento, tuvo experiencia en Douglas. ¿Le pediste algún consejo por si te toca ir a un club, cómo manejarte, qué es lo que tenés que hacer o las primeras cosas que te puede pasar? Sí, Juan y sí, estuvimos hablando cuando estuvo acá en SMI. Hablamos mucho sobre fútbol y sí, me ha dado muchos consejos. O cuando jugaba acá en SMI, que él me veía de afuera antes de entrar a la cancha, me aconsejaba mucho. Y nada, viste, es mi amigo y siempre quería lo mejor y así que me aconsejaba siempre para bien. Kevin, ¿qué recordás de aquellos pasos de inferiores por Smith? Porque bueno, Smith en un momento decidió armar inferiores, armó todas las categorías y eso hoy le dio el fruto de que casi todos los jugadores de reserva y de primera hoy hayan salido de las inferiores. Sí, yo creo que sí, los jugadores de reserva, bueno, ahora todos los de reserva somos todos pibes, ah, o sea, el club es todo pibes. Y bueno, y en primera, los que juegan en reserva ya saben que son los mismos que estamos en primera. Si un día anda mal uno, baja reserva y sube una primera, y así. Así que, nada, los domingos nos juntamos todos, cuarta y primera, y bueno, queremos lo mejor para nosotros, así que todos estamos al mismo lado. Y ahora que bueno, que somos todos pibes del club y que venimos peleando la de inferiores, es un plus más que nada para la primera. Y ahora que los tiene Franco no estuvo en inferiores, agarró de él y ya sabe, nos conoce en inferiores. Kevin, ¿recordás el momento del debut en primera? ¿Cómo se había dado? ¿En qué año se dio? Sí, fue en el 2015 contra Deportivo. Sí, estaba muy nervioso, mal. Yo venía estando ¿Quién jugando en dirigía? cuarto, ¿viste? ¿El técnico quién era? El técnico era Franco. No, miento, era Orlando el técnico, Orlando y Juan Carlos. Orlando y Juan Carlos López. ¿Y cómo fue? ¿Te lo dijeron en la semana o jugaste en reserva y te cambiaste y tuviste que jugar en primera? No, Orlando era un. Era sabía, viste, porque Orlando era un pibe que. Va, era un hombre que bancaba mucho a los pibes y ya nos conocía. Él me conoce que sea así. Entonces. Ya no. Era toda la semana, estábamos con Orlando, viste. Entonces ya nos conocía él y bancaba mucho a los pibes. Así que el día que le faltaba un jugador, nos mandaba de uno a un pibe. No precisaba sacar uno grande de otro puesto y ponerlo en ese. No, él bancaba el que jugaba en el puesto. Y sí, en la semana estuvo hablando conmigo y me dio consejo, me dijo que le meta para adelante, que juegue como juego yo en cuarta y que disfrute. Así que, bueno, cuando me tocó la oportunidad lo aproveché y bueno, de ahí no bajé más. Me imagino nerviosismo, porque bueno, eras joven y eran los primeros pasos que hacía en primera. ¿Alguna patadita? Digo, que seguramente habrá sido un partido donde estabas nervioso, donde habrás recibido alguna patada de algún experimentado. Sí, y ese partido fue único, porque éramos todos pibes de acá. Habíamos jugado un amistoso contra Deportivo
Y bueno, nos tocaba jugar con todos los pibes de acá. Creo que el único que venía de afuera era Pollo Macaroni, que era de Ecuador. Y nos estábamos preparando para jugar en Interliga, en julio. Y al final jugamos todo el Interligas con todos los pibes del pueblo y Pollo Macaroni, que venía de Ecuador. Kevin, ya para ir terminando la charla, pues se nos está terminando el tiempo. ¿Qué importante es Smith en tu vida, en tu crecimiento, en lo futbolístico? No, Smith es muy importante, sí, en lo futbolístico, así que, qué sé yo, no sé, no le puedo pedir más nada al club porque me dio todo, me ayudó en todo, en lo personal, en mi vida, me enseñó todo, tanto dirigente, todo que haya pasado, jugadores, todo. Así que no le puedo pedir más nada, estoy muy agradecido con el club. Y por eso más que nada, este año me voy a quedar. Porque el nombre era de Lucas Godo y bueno, el Mitch se lo merecía así también. Así que también, es más, me iba a quedar y estaba echando la flota a los jugadores que estaban antes y vuelvan. ¿Se extraña el clásico? Si se extraña el clásico con Moctezuma. Sí, se extraña mucho. El clásico es único acá en el pueblo. Era cuando llegaba la fecha esa, era toda la semana preparando el folclore del partido ese. ¿Y te tocó convertirle? ¿Te tocó hacerle goles, digo? Sí, a Moctezuma creo que no le hice muchos goles, creo que hice dos en toda la carrera. Pero sí, el que más me recuerdo es el que le ganamos en la cancha a ellos. En gol de Santi Quiroga. Sobre lo último, me faltaban 5 minutos. Fue épico ese gol. Así que bueno. Sí, Kevin, sí, la última, un mensaje para la gente de Smith. Mensaje para la gente es mío, me siento difícil. Que nada, que hay que confiar y que cuando vuelva al fútbol daremos todo para poder ganar el campeonato, así que estamos todos y sí que estoy. Así que confíen que cuando vuelva al fútbol es mío a ser protagonista. Te digo la verdad, mejor que el pueblo te hablaste. ¿Ah, sí? no, después por otro me carga. Te va a enojar. Así que bueno, Kevin, agradecerte por estos minutos para hablar de fútbol, para conocer un poquito más de vos, de contar algunas cosas que a veces no se cuentan. Y bueno, ojalá que esto pase para que pronto podamos estar nuevamente dentro de una cancha. Sí, bueno, muchas gracias y bueno, así que nada, hay que cuidarse y a la vez entrenarse para poder estar de la mejor manera cuando vuelva al fútbol. Y nada, le mando un saludo a toda la gente de mí. Mandar un saludo ahí a Santi, a Mujinga y a Poroto. Dale, le mando un saludo, listo. Adiós.